sigue. Ella, aún en día, ella sigue obsesionada conmigo. O sea, ella no... Yo digo que tú te obsesionas con alguien y quizá... Ella no se da cuenta, pero ella me ama. Ella me ama más que un fan mío. ¿Por qué? Y los haters, va a pasar eso, muchachas. De que ellos inviertan más energía en ti que a lo mejor puedan invertir en cosas positivas. Que estén pendientes de todo lo que tú hagas. Y esto se los digo como, como aprendizaje. Eso también les puede pasar a ustedes. De que a lo mejor ustedes tengan una persona que está ahí jodiéndole y jodiéndole y jodiéndole. No se sientan mal por eso. Se tienen que sentir feliz. Porque ustedes son los protagonistas de la novela. Son ustedes quienes están generando la tendencia. Si ustedes están en su país, en Honduras, en México, y está siendo exitoso, y tienes una persona que es, tiene mayores seguidores que tú, o tiene mayor fama que tú, y tiene, o tiene mejor, menor fama que tú, y se siente amenazado por tu éxito, no te pongas tristes. No te me achicopales. Posiciónate así, inflate como una paloma y que te dé orgullo. Te tiene que dar orgullo, porque si se sienten amenazados por ti, es porque algo estás haciendo bien. Y bueno, esta chama se obsesionó, pero mal, 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 mal. O sea, todo lo que, o sea, todo lo que yo hago, ella tiene una respuesta, genera post. Ella, el feed de ella, de su Instagram, es hacia mí. Es hacia mí, o sea, está dirigido hacia mí, está construido en base a mí. Es increíble. Y bueno, pasó eso, se reduce el grupo y yo no sabía lo que venía después de eso. Porque después que yo saco y depuro a la gente, no que es mala, porque decir que una persona es mala está mal. Porque a lo mejor lo que yo siento que para mí es malo, para ti es bueno. Porque a lo mejor yo tuve una mala experiencia con esas personas, pero a lo mejor esas personas en otro lado son buenas personas. Entonces tú no puedes juzgar. Tú, el trabajo de juzgar, solamente se lo tienes que dejar a Allah subhanahu wa ta'ala. Tú no puedes estar juzgando. Si es igual con la que era mi amiga, ya. Nos peleamos, tuvimos ese peo y ya. No voy a andar con esa vaina y esa cosa. Sí, me dolió en su momento, pero ya, lo superé y listo. Igual con esta gente, ya, se hubo ese peo, lo ayudé, no sé qué. Ayudé a esta chama, no sé qué. Y ya, no funcionó y listo. Voy a andar con ese peo todo el tiempo. No puedo. Pero bueno, es importante que ustedes sepan esto porque después se vienen oportunidades increíbles a nosotros como equipo, o sea, a mí, al Musu Team. Nos salieron oportunidades para trabajar con marcas, trabajamos con las marcas más importantes de Venezuela, en cuanto a ropa, en campañas publicitarias, los clientes. O sea, yo te puedo decir, si tú te metes en un perfil del Musu Team, en una semana consecutiva, yo les voy a dejar la lista aquí abajo en los comentarios para que sigan las 13 personas. Muy difícilmente tú vas a ver que ellos no están haciendo nada. Siempre están o en curso, o están trabajando, o están atendiendo clientes. Increíble, siempre tienen trabajo. No solamente por sus propios méritos, porque realmente para poder estar en mi equipo necesitan ser talentosos. Pero es más que eso. Es calidad humana, es puntualidad, es trabajar bajo estrés, es atención al cliente, es el manejo de situaciones en épocas de crisis. Es por lo menos un Musu Team sabe que si tiene un curso, ruegue, truene o relapague, tienen que hacerlo, tienen que cumplir, tienen que ser responsables. Las políticas de pago, las políticas, la atención al cliente, vuelvo y repito, yo tengo un protocolo para atender a mis clientes y realmente a mí todo lo que venía después, yo no sabía cómo manejarlo. Y yo me alegro mucho de lo que pasó y la gente que ya no está, porque a mí no me hubiese gustado compartir mis alegrías y las cosas positivas con gente que no se lo merecía. Tal cual, así de sencillo. Y esto lo estoy diciendo por este grupo en específico, porque también hay otras personas que se fueron del Musu Team y quedamos muy bien. Todo lo que estaba por venir, que era positivo, ¿sabes? Que era súper positivo. Y es increíble, después que salió este grupo de personas que era muy negativos para nosotros en ese momento, eso no quiere decir que ellos sean malos, no.
y tampoco voy a ponerme aquí en una cámara para hablar y decir, mira tal, yo les estoy dando mi experiencia de cómo yo me sentí, pero yo de ahí de ponerme, no, que tú, ustedes, no, ay no, eso a mí me cansa, me da fastidio. Y nos salieron, o sea, es increíble cómo se transformó el grupo después que salieron todas estas personas. También hubo personas que salieron por razones positivas, que es la idea por la que el día, si tú no estás más en mi equipo de trabajo, es porque salgas, porque creciste, porque tienes oportunidades buenas y porque sí, pero no por cosas malas, no por cosas negativas. Y vuelvo y repito, o sea, así como no estoy nombrando a las personas buenas, malas, tampoco voy a, no voy a nombrar nombres. Entonces, pasaron tantas cosas, o sea, tantas cosas, tantos trabajos que hemos hecho juntos, nos consolidamos muchísimo más por como grupo. O sea, hoy en día somos grupo, pero también somos como una familia. O sea, Dios me quitó una amiga falsa, pero ahora tengo 12 colegas, 12 exalumnos, 12 personas que están conmigo, truene, ruene, relampaguee. Personas que son súper profesionales, personas que son admirables, personas que yo confío 100% en su trabajo, personas que aún nos falta como crecer. A mí me falta como crecer. Ya soy la Musu, pero ahora la Musu igual va a cambiar en unos años. ¿Qué irá a pasar? Hay cosas que están pasando que ahorita no les puedo decir, pero por eso es que los capítulos de la Musu van a seguir. Este año también adquirí una otra asistente que era mi mejor amiga, que ustedes la conocen, Monchi. Yo les voy a dejar su canal aquí abajo, que yo no quería trabajar con ella porque era mi mejor amiga y yo no quería, como ya me había pasado lo que me pasó con la otra chica, como inmiscuir el dinero porque me daba miedo. O sea, yo prefiero la amistad antes del dinero. Y entonces, bueno, comencé primero acercarla a mí porque me sentía sola y necesitaba a mi amiga. Entonces le dije así como que, mira amiga, va, que vamos a trabajar, voy, ya va, ya va. No les hablo del estudio, nosotros tenemos que estar welcome to my crib, amiga, del Musu Studio. Yo les tengo que mostrar mi estudio es bello, es un estudio de creación de contenido, pero en el estudio y oficinas donde dicto cursos y puedo atender clientes. No es un estudio de novias, no es una peluquería, no es ese tipo de estudio. Es un estudio más para Instagram, más para redes, más para YouTube. Es más para eso, no es una peluquería. El día que yo quiero una peluquería, yo abro y abro una franquicia, una peluquería. Yo quería que este fuese un estudio donde se dieran cursos personalizados, una cuestión VIP, una cosa bien chévere. Entonces, abrí el estudio, finalmente dejé de editar los cursos en hoteles, me costó porque yo iba subiendo cada día los niveles y las calidades de los cursos y cada día me sentía más apretada porque le estaba dejando casi que el 60, el 70% a los hoteles. Yo me acuerdo que el último Pro Workshop, que lo tuve que transferir y transferir, era porque la inflación de Venezuela me estaba consumiendo. Ponte tú que yo de ganancia me quedaban como 3.000 bolívares y solamente el alquiler del salón sin pantallas y sin refrigerio durante la semana me salían 4.500. Y entonces, o sea, como que yo iba a hacer el curso y iba a quedar debiendo y me costó mucho encontrar el estudio donde yo estoy hoy en día, que es en el Centro Comercial Santa Rosa de Lima, piso 1. Las invito para las personas que quieran cursos, comprar brochas, comprar maquillaje, todo, pueden venir, no solamente conmigo, sino también con el Musu Team. Y y yo siempre dije, yo necesito un estudio que tenga ventanales, que esté en un piso 1, miren cómo es Dios, que esté en un piso 1, que tenga buena luz, porque si se va la luz, yo abro las persianas y puedo dictar mi curso. Y si se va el agua, nada más tengo que subir un piso para buscar los baldes de agua y bajarle la poceta, amiga, porque tú sabes que yo soy guerrera. Bueno, abrí el Musu Studio. Puse a Monchi a trabajar conmigo, ella es mi asistente, tengo dos asistentes, Crisia, Monchi,
El musutín se consolidó muchísimo. Hoy en día las muchachas están haciendo giras nacionales, están trabajando bastante. Hay otras que se dedican más a novias, ahí tengo otro grupito que se dedica más a redes sociales, hay otro que se dedica más a cursos personalizados, tengo otro grupo en el interior del país y todas son bellísimas. O sea, en la manera, por todo lo que hemos pasado como grupo hasta este momento, hemos vivido muchas cosas muy fuertes. Y hay muchas cosas que yo también estoy dejando de decirles porque es que no vale la pena. Y realmente hay cosas que no me acuerdo, hay cosas negativas que han pasado que realmente no me acuerdo porque como que mi mente lo desecha. Como que estoy acostumbrada a desechar lo malo porque si no lo desecho no avanzo y eso es importante. No darle todo tu enfoque, no darle toda tu energía a las cosas negativas, que las cosas negativas sean de crecimiento. Y todas estas experiencias, esas dos experiencias negativas para mí, donde yo le di la mano a las personas, donde yo ayudé a las personas, han sido de experiencia y me están preparando y me preparó para lo que viene, porque lo que viene es grande y ni siquiera ustedes lo saben. Y bueno, hicimos eso. Recuerdo también que hice el masterclass, mi primer masterclass en la historia. Fueron más de 150 personas aquí en Venezuela. Espero que si tengo videos se los pueda poner aquí. En el video, de verdad que fue una experiencia genial, lo hice ya, estaba todo mi equipo de trabajo, hicimos campañas, hicimos, bueno, novias, nos han salido, ¿cómo es que se dice? Colaboraciones con L'Oréal, que es una marca importante aquí en Venezuela, colaboraciones con marcas, yo como influencer he crecido mucho. He logrado desde Venezuela poder tener relaciones con marcas. O sea, una cosa es que te manden productos gratis y otra cosa es tener una relación con la marca. Por lo menos en estos días a mí se me acabó mi cremita Tatcha. Y Tatcha me escribió: Musu, haznos la lista de Mercal que ahorita te vamos a mandar otra vez. ¿Tú sabes lo que es eso? De que hablemos, mire, este producto me gusta, ¿por qué? Y sé, muchachas, sé que quizás ahorita yo no lo estoy logrando. Y yo sé que mucha gente se la deja en mis videos porque yo hablo de fórmulas. Mira, que esto está buenísimo. Es un gran paso, es darle un gran paso a otros maquilladores puedan venir. En realidad esa es parte de mi personalidad, pero digo en cuanto a trabajo. ¿Qué hago? Soy muy estratega.